Muchas gracias, Iñaki, por venir, ¿eh? A vos por invitarme. ¿Cómo fue esa infancia en La Plata? Fue tranquila, fue como tenía que ser, creo, como se vivía en un lugar que no tiene que ver con esta locura de la capital y las bocinas, y iba al colegio, salía, al principio empecé a estudiar danzas ahí en La Plata, tenía tiempo del colegio a ir al instituto de ballet, básicamente vivía en la casa de mi abuela, mis padres trabajaban, así que me crió mi abuela. Y una tía, ¿no? Tuvo mucho que ver. Y una tía Lilian. Una tía Lilian que fue, bueno, la que... Yo no quiero decir nunca que me introdujo al mundo de la danza, porque ¿qué soy yo? Claro. Estaba atrás de la casa de mi abuela, el estudio. Y mi abuela, siempre cuenta, se cansaría de tantas horas con el chico en brazos y demás. Y me mandaba en un andador a que ella pudiera descansar y yo también. Claro. Y al comienzo me dormía un poco. Y al poco tiempo me empezó como a despertar el mundo de la música. Y después la danza. Y empecé como a copiar, a imitar, y desde chicos ya tenía como la música muy... Pero chico, muy chico. Muy chico, te diría de bebé. Bebé. Que la gente me comenta que si no ponía música clásica no me dormía. Claro. Ya tenía como esa personalidad bastante sensible a lo que es el arte. ¿Y qué música te gustaba? En mi casa se escuchaba mucho Tchaikovsky, claro, porque había mucha más música clásica que ópera, y Tchaikovsky es mucho más baletómano, claro, que melómano. Entonces, por esa sencilla razón, había mucha música clásica. Pero después, Verdi, cualquier concierto... En la casa muy musical. Sí. Sí, sí. Sobre todo la materna, no tanto la paterna. Mi abuelo, que era vasco, le gustaba mucho más el tango. Así que las veces que yo he podido viajar, Azul... o Carué, que ahora ya no existe, claro, más, había más música más mundana, no claro, había tanta cosa clásica. ¿Cómo tomaste la decisión de empezar a estudiar, digamos, allá? Y me trajo antes del tiempo, antes de que yo fuera consciente, porque, ya te digo, en un andador, agarraba y copiaba. Claro. Me acuerdo que mi familia... O sea, antes de caminar. Antes, digamos, de caminar, tenía una casa de fin de semana, y me acuerdo que yo me tiraba al agua, hacía una suerte de piruetas, y caía. O sea, de toda la vida, yo no podría decir nunca... vi un video de ballet. Yo no tengo recuerdo que alguien me llevó a haber visto un video, haber reconocido ese mundo a través de que alguien me lo haya presentado. Fue a muy temprana edad, inclusive yo tenía creo que 8 o 9 años y venía seguido a Buenos Aires, seguido te diría los domingos, claro, cualquier fin de semana platense que vienen a almorzar. Sí, sí, sí. Al Parque de la Ciudad, el Little Park que existía en claro, esa época. Realmente. Y un día pasando por Carlos Pellegrini, mi papá, que es médico, me mostró y me dijo, ves, Iñaki, ahí está el Colón. Yo debería haber dicho algo. Claro, un comentario. O qué sé yo. Y era un edificio de color arena, que no estaba tan limpito como ahora, claro, de afuera. A mí me llamó tanta la atención ese edificio. Y recuerdo el momento, soy consciente de ese impacto como que a mí me sucumbió. Yo tengo que describirlo como tal. Fue como una cosa que me quedé congelado mirándolo, comprendiendo que yo conocía ese lugar. Claro. Para mí eso es un antes y un después en mi vida. Nunca más me voy a olvidar, porque nunca más algo fue tan real como eso. Nunca algo a mí me produjo el impacto de ser consciente internamente de lo que yo estaba viviendo. La realidad era una fantasía, ¿no? La realidad, de estar ahí, ¿no? De estar ahí, que bueno, que no fue una fantasía, evidentemente. Claro, claro. Porque al breve en tiempo... En ese momento lo era. En ese momento lo era, y al breve tiempo yo insistí, y logré, fuera de tiempo, forma y horario, dar los exámenes de ingresos para empezar el instituto. Pero yo te dijera que fue un verano que me mostraron el edificio y en marzo ya estaba trabajando ahí. Claro. Bueno, estudiando. Y ahí estuve 10 años. Eso también formó parte de mi infancia. Claro. Porque ahí yo ya empecé a no tener la vida que tenía en La Plata. Ahí venía todas las mañanas, volví a la tarde para estudiar al colegio. Ya empezó una vida totalmente, justamente, atípica a lo que había vivido hasta ese momento.
es una vida típica la del bailarín, ¿no? Es una vida típica. Sacrificada, muy sacrificada. Sí, pero un antropólogo que gana ¿cuánto al mes? También yo creo que es sacrificado. Claro. Creo que es una vida rara porque es una vida muy efímera. La verdad de la palabra es esa, es muy corta. Uno estudia 10 años para ejercer 20. Claro. O sea que es una cosa que no se comprende mucho como tal. Y por eso aprovecho este espacio para hablarle a los legisladores y ver si pueden tratar de devolver a devolverle la dignidad al bailarín, que el Teatro Colón se jubila a los 65 teniendo las penurias que pasar de los 40 a los 60, que ya no puede ser más que algo ni siquiera útil como para poder estar presente arriba de un escenario. Y también de influir mucho en la vida eso, ¿no? En la intensidad con la que se vive esos 20 años, ¿no? Y sí, porque estás muy pendiente de la carrera. Yo considero que una persona que trabaja 8 horas diarias, o muchas veces uno duerme 7 horas o 6 horas, y te levantas y puedes decir, yo me levanto madrugada y voy a hacer un trámite, a renovar el pasaporte, lo que sea. Ahora, dormir 5 o 6 horas y ir al teatro y mover el cuerpo a lo largo de 8 horas diarias, no es lo mismo. No, claro. No tenés el mismo reposo, no el cuerpo, la cabeza, no tiene que ver con una formación de vida, que vos puedas tratar y que entiendas como tal que hay cosas que no las puedes hacer. No es que llega enero y puedes irte de esquí, porque te lesionas las rodillas en un año parado. Claro. Son cosas que las tenés que ir previendo, porque te das cuenta que la misma vida artística te demanda y vos tampoco la querés. Hay cosas que empezás a no desear más, a ser como tal. Claro. Como tener 2 meses de vacaciones, por ejemplo. Cuando volvés, estás 5 meses tratando de volver a reanudar la actividad. ¿Cuánto podés parar realmente? 20 días, 3 semanas. Yo creo que está muy bien como para después poder empezar de a poco. De nuevo. Claro, igual cuidándote muchísimo. Y sí, claro. No te sirve de nada volver con 5 kilos de más, porque 5 kilos de más en un bailarín es un desastre. Claro. En una persona ordinaria, bueno, sí, puedes poner en riesgo lo que hoy tanto llaman colesterol, arteria y todo eso. Sí, sí, sí. Pero es otro enfoque frente a la vida. Colón, tomando conciencia de que te iba a ser así, que tu vida iba a ser esa, digamos. Sí, siempre tuve la certeza, desde el primer día que yo entré al teatro, siempre me fue muy bien en la escuela. Siempre fue muy, no sé si fui un chico aplicado, fui muy parecido a los demás. Nunca tuve un trato diferente para con los profesores. Yo siempre me sentí una persona común y corriente. Pero siempre supe que ni nunca puse en tela de juicio que yo iba a estudiar y después me iba a retirar a otro lugar. Siempre supe que iba a terminar bailando ahí. Después la vida no me llevó a bailar ahí, porque estuve 6 meses y me fui. Claro. Pero de alguna manera u otra siempre estoy ligado al teatro. Siempre ahora, bueno, no estoy trabajando en este momento con esta gestión, pero en otras épocas anteriores, desde que me fui, ¿qué te diría? En el año 95, 94, hasta este año estuve trabajando siempre. Una de manera interrumpida, a veces más presentaciones, a veces menos. ¿Y ahora por qué no? Porque desde la gestión anterior, que hubo un conflicto con el teatro, un tema de programación no resuelto, que fue parte para el centenario, que fue en el 2008, una serie de funciones que yo pude lograr hacer, pero que no se cumplieron en su totalidad. Entonces, parte de esas funciones que estaban pagas por la gente creativa y demás, el Colón de una manera arbitraria las suspendió, las bajó de cartel y me quedé con parte de esas funciones sin terminar de hacer y con la boletería que no se sabe ahora el Colón, qué es lo que el Colón quiere decidir hacer, si indemnizarme por las funciones no realizadas o si dármelo de manera paga como para futuras presentaciones. Claro. Entonces estoy esperando ver qué manera el Colón, a lo largo de las gestiones que se siguen cambiando, ¿quién se atreve o a quién importa resolver un tema que tal vez con un artista tenga, ¿no?
buena la escuela del Colón? ¿Es una buena escuela de danza? Mira, sí, la verdad que sí. En el momento que yo estudié fue muy buena. Fue excelente. Porque de hecho formó innumerables de artistas. Claro. No soy, ni mucho menos, el único que salió de ahí. Uh-huh. Desde antes de Julio Boca, te diría, que ha producido. Y hoy por hoy la mayoría de la gente que no es reconocida, pero que no está acá y es estrella en el mundo. Claro. Todo ese semillero salió del Colón. Uh-huh. Pasa que ahora con la jubilación de grandes maestros que había antes, que no eran profesores, sino eran maestros, porque hay una diferencia que es muy importante delimitar. Sí, 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 sí. Y además, el hecho de que se cerró el teatro, al no tener el edificio, fue yendo por diversos lugares. Claro. Ahora terminó en Villa Luro, en un lugar que no es del todo apto para la danza clásica, y ridículamente parecería ser el único lugar que pudieran encontrar. En toda la capital federal. En toda la capital federal para el Teatro Colón, ¿no es uh-huh. cierto? Y está ahí hace años que no sé si volverá al edificio, porque tampoco nadie lo sabría informar. Y bueno, en esa gestión fueron jubilándose maestros, fueron incorporando otros, que no, la verdad desconozco, pero sí veo el resultado. Que la poca gente buena que hay se fue al exterior y cada vez menos gente no con talento, porque el talento no se acaba. Seguro. Sino bien definida artísticamente, está constituida. Ahí debe haber una falla evidentemente grande en la formación.